unificando todos los cielos. Training Time TV. Llegamos al clinch, hay lances, proyecciones, una vez
vez en el piso, hay lucha en el piso. Bien. Con palancas, estrangulaciones, retenciones y todo eso. Y ahora, bueno, se está poniendo, como vos me decías, en el próximo torneo del 13 de abril, van a estar ustedes coordinando el área de Jiu-Jitsu, que bueno, hace poquito que se está trabajando en ese sentido, ¿no? Sí, eso es buenísimo porque hace uno o dos años atrás nos dieron la posibilidad de armar un área de Jiu-Jitsu tradicional o Sport Jiu-Jitsu en un torneo abierto. Y bueno, nada, funcionó porque no solo las escuelas que hacían Jiu-Jitsu participaron, sino que algunos competidores de otros estilos, incluso algunos que nunca habían luchado, se prendieron y participaron del torneo en la modalidad de Jiu-Jitsu. Así que bueno, para nosotros fue un golazo porque... Pueden mostrar lo que hacen. Claro, exactamente. Se conoció nuestra actividad en el resto de las artes marciales. Bueno, Ale, ha sido un gusto estar contigo nuevamente. El gusto es nuestro de tenerlo acá, como siempre. Bueno, y doble gusto porque hemos estado conversando recién y presenciando al maestro, al gran maestro, así que la verdad es que nosotros también estamos muy contentos porque ha sido justamente coordinado para hoy hacer la entrevista. Y que esté el maestro acá. Exactamente. Así que bueno, los dejamos trabajar y bueno, vamos a tomar imágenes de los adultos. Dale, dale, dale. No te vayas que se nos rompió una bucha, te vamos a volver. ¿Sí? Bueno, chao. Chao, buenas noches. Sensei, lo vamos a formar. ¡Formar! Lo van a tirar abajo. Sensei, Ichi, I. Sensei, Rei, Osh. Osh. Tate, Wasai, Ichi, I. Ajikan, saludo. Osh. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Todos los cielos. Training Time. TV.